Hola, ¿qué tal todos? Soy Lugo Irme de Takoyak 888. Aquí os traemos un nuevo vídeo. En esta ocasión os venimos a mostrar qué tal nos está yendo con este adaptador. Aquí le tenéis. Marca Tascens, modelo Anima ANBP100. Es un adaptador, en principio pensado para portátiles, pero que a nosotros nos está sirviendo para ¡tarán! Que funcione en nuestro monitor LG. En principio tiene su historia de por qué han acabado juntos. Podéis encontrarla en el blog, en nuestra entrada cacharreo y reparación. Y dentro del cuerpo de la entrada no solo vais a saber la historia, sino que además contáis con el PDF para que podáis cotillear de primera mano todas sus características y sobre todo comprobar de que este adaptador está pensado pues para suministrar corriente a diferentes dispositivos gracias a este juego de adaptadores. Marca que viene en 8, pero en nuestro caso no sabemos por qué. Imaginamos que a lo mejor han ampliado el modelo. Este es una caja más moderna porque vienen hasta para 10 conectores. Aquí justamente lo dice la caja. Y efectivamente, si abrimos la caja, aquí los encontráis. Este es el que no aparece en la foto en el PDF. El tipo de conector es distinto también, con lo cual no permitiría cambiar la polaridad, pero pensamos que es más seguro. Es un tipo como de conector jack. Y bueno, en principio el cacharrillo está ahora, como podéis entender, dándolo todo, funcionando. Aquí le tenéis. Esto puede chulo. Da aspecto, en principio, de que todo es metálico. Y bueno, aquí ahora mismo en la parte trasera pues ofrece también toda la información. Como veis, la polaridad es negativo exterior, positivo interior. La potencia máxima en amperios que ofrece, según las especificaciones, son 5 amperios. En principio, la pegatina podría ser tan especificativa como esta. Aquí tenéis otro adaptador que cuenta exactamente qué tensiones ofrece en cada rango, o sea, qué amperios ofrece en cada rango de tensión. Pero bueno, simplemente con unos cálculos podremos saber hasta dónde llega por cada tipo de tensión. Frontalmente, aquí se ve el permutador. Ahora mismo está seleccionado en 19 voltios, que es el que nosotros necesitamos para que funcione el monitor. Y aquí está, pues el USB que también promete en la caja y las especificaciones. Ofrece un cable bastante generoso, como veis, mucho más ancho que el cargador oficial de LG de este monitor. Y bueno, en principio está aquí bien amarrado porque uno de los problemas que ofrece es que, como se pone tan pesado el conector entre el adaptador y demás, pues ocasiona de que tire para abajo y puede forzar a la larga el conector. Es el único pero que podemos encontrarle. Pero bueno, bien sujeto, como veis aquí, no ofrece ningún problema y hasta incluso moviendo la pantalla, pues no se llega a desconectar. Así que bueno, otra pega quizás es el tamaño. Es grandecito, desde luego, pero no es exageradamente grande y bueno, conforme va pasando el tiempo, pues como podéis entender, se pone bastante calentito. Pero bueno, una de las cosas buenas que tiene es que podéis desconectar en cualquier momento, con lo cual en el momento que nosotros, por ejemplo, dejáramos de usar el monitor, pues podemos desconectarlo. Posiblemente no le hagamos trabajar, no le vayamos a hacer trabajar mucho. Si de verdad ofrece 100 vatios, lo mucho que va a exigir el monitor son unos 25 vatios, que es lo que necesita para funcionar. Así que va a estar la mar de cómodo. No lo hemos probado con otros dispositivos, pero entendemos que va a cumplir la función perfectamente bien, así que lo recomendamos bastante. El puerto USB también bastante bien, eso lo hemos probado cargando un móvil. Y bueno, solo creo que nos quedaría por mostraros la parte trasera de la caja. Aparece el precio para que os hagáis una idea y sobre todo pues lo que promete justamente detrás. Aquí tenéis. Y bueno, en principio bastante chulo para el precio que trae.
Y ya digo, comprado aquí justamente en la tienda del barrio. No sabemos ahora mismo en qué tienda le lo pueden tener, pero aquí le tenéis un precio bastante, bastante bueno para nuestro entender. Y nada más, esto es todo. Ya os digo que está en la entrada toda la información. Si queréis ampliar un poco más la historia de por qué están unidos ya en matrimonio, cargador, monitor, monitor, cargador. Y nada más, simplemente comentaros, como siempre nos despedimos, que nos podéis encontrar en una nueva entrada en el blog o aquí en el canal de YouTube o en ambos sitios a la vez, que nunca se sabe. Y nada más, muchas gracias por ver y hasta la próxima. Chao, chao.